Hola amigos, bienvenidos a mi canal Laura Cepeda. Pues me da mucho gusto tenerlos otra vez aquí en mi casa tejiendo conmigo. Fíjense que vengo llegando de Guadalajara y toda la gente ya me estuvo pidiendo que tejiera un saquito. Este saquito que voy a tejer es una de las prendas más antiguas que tengo, pero ha tenido mucho éxito. Ya anteriormente había hecho un video, pero realmente fue de muy baja calidad y no enfocaron bien mis manos para que ustedes vieran un cruce que lleva aquí en el cuello. Entonces ahorita lo voy a tejer para todos ustedes. Y les quiero decir a mis amigas regias que ya estoy casi con un pie allá en Monterrey. Nos vamos a ver 1, 2 y 3 de agosto del 2014 en Sintermex. Allá las espero para tejer todas juntas. Pues miren, les voy a dar la lista de materiales para tejer este saquito. Vamos a ocupar 300 gramos de acrilán, ¿sí? Yo en este caso voy a ocupar un acrilán matizado, que le dicen a este matizado o a este teñido, le dicen el teñido inteligente, porque van quedando franjas grandes. Van a ver qué bonito nos va a quedar nuestro saquito. Pues comenzamos. Miren, el grosor del material debe de ser un medio. Ahorita vamos a ocupar medio. Siempre lo he tejido con una hebra de cintilla y una hebra de estambre. Ahorita únicamente lo vamos a tejer con estambre para que nos quede un poquito más delgado, porque ahorita es verano. Ya si ustedes quieren que quede más grueso, pues le pueden poner otra hebra de alguna cintilla o de algún otro material, pero este es el grueso que vamos a ocupar. Y vamos a tejer con nuestros dedos. Recuerden que si ustedes no pueden tejer con sus dedos, vamos a ocupar el gancho del número 12, ¿sí? Ahorita porque es delgado. Pues vamos a iniciar con las cadenitas. Vamos a poner así, le damos vuelta y sacamos para hacer un nudo corredizo. Ya que tenemos nuestro nudo corredizo, cargamos nuestro material o hacemos lazada y sacamos. Siempre nos vamos a ayudar con nuestro dedito gordo de la mano derecha. Miren, cargamos y sacamos. Mucha gente lo saca así. Yo no les recomiendo porque sí les queda diferente. Siempre es importante que lo hagan lazada y saquen. Pues vamos a tejer 34 cadenitas. Yo ya tengo mis 34 cadenitas. Recuerden que las deben de hacer flojitas porque de regreso tiene que caber nuestro dedo, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestras 34. Vamos a procurar que no esté torcido nuestro hilo, lo más derechito que lo podamos cerrar, y lo vamos a cerrar de esta manera. Mete, saca, cargan y sacan los dos con un medio punto. Esta colita no la vamos a cortar ni la vamos a tejer, porque esta es la que nos va a indicar cuando empieza y termina su vuelta, ¿sí? Entonces vamos a empezar a tejer. Siempre vamos a ocupar del hoyito de la cadena, tiene un hoyito arriba y uno abajo, siempre vamos a ocupar el que está abajo, levantando dos hilos, ¿sí? A ver, vamos a empezar. Metes, sacas, ya que tienes dos hilos en tu dedo, vuelves a cargar y sacas los dos. Aunque no tengan uñita, lo van a poder hacer, ¿eh? Otra vez, el que sigue. Siempre vamos a tomar los de abajo. Metes, sacas, cargas y sacas los dos. Metes, sacas, cargas y sacas los dos. Es muy importante que cuenten cuántos medios puntos tejen. Tienen que corresponder al mismo número de las cadenitas. Ahorita hice 34, pues vamos a tejer 34 medios puntos, ¿sí? Esta 34 cadenitas es para una talla 30 o 32. Si van a hacer una talla más grande, entonces yo les recomiendo que aumenten sus cadenitas. Para una 34 o 36 van a poner 38 cadenitas, ¿sí? Pues vamos a terminar nuestros 38 medios puntos y nos vemos ahorita. Pues yo ya terminé mis 34 medios puntos, ¿sí? Miren, aquí ya vamos a acabar vuelta. Siempre tienen que checar que no esté torcido su tejido. Si está torcido, no se preocupen, no lo desbaraten, porque mucha gente lo desbarata y lo vuelve a tejer. Y es muy difícil que nos quede bien. Entonces nada más le hacemos así, así, así. Lo vamos volteando hasta que tengamos nuestro tejido parejo, vean. ¿Sí? Entonces vamos a seguir tejiendo. Aquí no vamos a cerrar vuelta. Vamos a seguir tejiendo en caracol a la vuelta y vuelta, ¿sí? Entonces vamos a tomar nuestras dos partes de la cadena y seguimos tejiendo nuestros medios puntos.
y vamos a tejer así de esta forma por 12 vueltas. Yo ya terminé mis 12 vueltas. Vamos a contar de esta forma. Miren, este es mi hilito donde me indica cuando termine y empieza mi vuelta. Ya llegué aquí. Vamos a contar así. Este hilito no se cuenta porque es nuestra cadena. Entonces contamos los hoyitos de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 vueltas. Yo ya tengo mis 12 vueltas. Después de las 12 vueltas, que esto es mi cuello, vamos a tejer una vuelta con todos los puntos dobles. Ahí ya metí una vez y vuelvo a meter otro para que nos queden dos puntos en cada hoyito. Si hice 34 cadenitas, entonces nos tienen que quedar 68 puntos. Es muy importante que los cuenten, amigas, porque luego, sin querer, se comen un punto para acá, uno por acá, uno por acá, y cuando veo ya tienen bien reducido su tejido. Entonces vayan contando que cada vuelta sea de 34 o de las cadenas que ustedes hayan puesto, para que ahorita que aumentemos todos los puntos a lo doble, nos quede el doble de cadenitas que tejimos. Entonces vamos a poner dos puntos dobles en cada cadenita. Ya terminé mi vuelta doble, yo ya conté y tengo mis 38 puntos, ¿sí? Aquí este es el último y este es el primero. Ahora, este es el paso que mucha gente me dice que no pueden hacerlo, entonces quiero que se fijen bien. Vamos a hacer el tabloncito que lleva enfrente el saquito. Vamos a arrimar estos puntos de acá y sobre la misma vuelta, ahí vamos a hacer un medio punto para que nos queden tres. Otra vez arrimamos y otra vez hacemos esto mismo. Esto lo van a hacer por 6 o 7 veces, dependiendo la talla. Para talla chica le vamos a poner 6 puntos cruzados. Para más grande le pueden poner 7 o 8 para que les quede más cruzadito su tablón. Pero ya vieron, es muy fácil. Miren, arriman estos y sobre la misma vuelta donde estábamos tejiendo, ahí van a sacar otro punto. Ahorita les voy a enseñar cómo queda. Miren cómo me quedó adelante y atrás mi tejido. Eso es para formar el tablón. Volteo mi tejido y empiezo a tejer. Es muy importante que luego tejan el primer hoyito, porque muchas veces empiezan hasta el segundo, entonces ahí es cuando me empiezan a disminuir puntos, ¿sí? Entonces luego el último que tejimos es el primero que vamos a tejer. Vamos a seguir tomando las dos partes de nuestra cadena. Nos vamos a dar toda la vuelta, tejiendo con medio punto, toda la vuelta, hasta llegar a esta parte de acá. Es muy importante que se fijen, que luego mucha gente me llega acá o me llega acá, tienen que llegar hasta acá, ¿sí? Por eso cuenten que sean sus 38 puntos. Pues vamos a hacerlo, y ahorita regresamos. Miren, yo ya terminé mis 38 puntos, vean. Empecé aquí, me vine tejiendo todo alrededor hasta llegar acá. Si pueden marcar con un hilito de otro color o de esos seguritos marcadores, pueden hacerlo para que no les falte o se pase, ¿sí? Entonces vamos a seguir tejiendo así de aquí para acá, de aquí para acá, por 12 vueltas. Miren qué padre se ve este estambre porque van quedando como si fueran franjas. Es el teñido inteligente. Miren, si es talla más grande, déjanse unas 7 vueltas y le pueden poner un aumento, le ponen 3 sencillos, un doble, 3 sencillos, un doble, y me tejen otras 7 vueltas. Pero en esta ocasión, como es talla chica, vamos a tejer 12 vueltas. Y nos vemos en un ratito. Ya tengo mis 12 vueltas. Vean cómo me fui derecho aquí y derecho aquí. Y ya nos quedó nuestro tablón, ¿ya vieron? Pues ahora vamos a separar. Si se acomoden su tejido, que esto nos quede a un lado, porque el tablón es de un ladito. Entonces vamos a contar de aquí pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como es talla chica, vamos a contar 8. Acuérdense que si es talla más grande, ustedes tienen que calcular. Yo ya separé 8. Este es mi manga y de este lado ya había yo separado. Miren. De todos modos, si les queda apretadito o ustedes ven que necesitan, le pueden tejer en esta parte de aquí cadenitas. ¿Sí? Vamos a hacer un aumento para que no nos quede en tubo, que nos quede una línea A. Entonces, nuestro aumento después de separar sisa va a ser así. Vas a tejer 1,
1 y en el siguiente punto vas a hacer 2. 1 y 2. Otra vez. 1, 1 y en el siguiente 2. 1, 1 y en el que sigue 2. Esto es para hacer la línea A. Si ustedes tienen, por ejemplo, más busto o son más llenitas de adelante, le podemos poner más aumentos adelante y menos atrás. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que ir calculando, porque luego dicen, es que en el video decía así y así lo hacen, aunque no les esté quedando. No, ustedes tienen que ir viendo y deben ir calculando. Miren, ya vamos a llegar al segurito. Ayúdense para separar sisa con estos seguritos que son muy buenos, que nos sirven para marcar vueltas, para todo. Los venden en el comercio. Entonces es 1, 1 y aquí en el segurito me tocó 2, que nos toque. Si ustedes quieren aumentar un poquito aquí la sisa, aquí es donde van a hacer las cadenitas. Yo como es talla chica, nada más voy a aumentar 2 y voy a seguir tejiendo inmediatamente en el otro punto que está agarrado con el segurito y volvemos a empezar 1, 1 y 2. Así por toda la vuelta y después van a seguir tejiendo vueltas, vueltas, vueltas hasta tener el largo deseado, ¿sí? Yo aproximadamente voy a tejer unas 20 vueltas. Acuérdense, nada más es una de aumento y ya las demás ya nada más es de 1, 1, 1. ¿Sale? Pues terminamos y ahorita regresamos. Miren, aquí en las cadenitas que tejimos vamos a poner un medio punto en cada cadenita. Y ya vamos a seguir tejiendo. Miren, yo ya terminé el largo de mi saquito. Aquí está donde está separada la manga. Ya le hice su orillita de cangrejo. Le tejí este botón decorativo. Que este lo pueden ver en un video que se llama botón decorativo o accesorios. Ahí les enseño cómo hacerlo, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar. Ya le puse toda la orillita. Puntadita de cangrejo, es medio punto de cangrejo. Les voy a enseñar aquí en el cuello cómo se hace. Miren, se coge así. En lugar de tejer hacia acá, como siempre estamos acostumbrados, vamos a tejer hacia atrás. Por eso se llama de cangrejo. Miren, meten, sacan, cargan y sacan los dos. Nuevamente, meten, sacan, cargan y sacan los dos. Meten y nada más jalan así su hilo, no lo carguen así porque entonces no van a poder, nada más jalan su hilo así y este se llama medio punto de cangrejo o puntada de cangrejo, casi siempre se ocupa para las orillitas de las blusas o de los sacos y miren qué bonito les queda, le queda como si fuera un nudito. Pues esta puntada se la van a poner todo alrededor del cuello, alrededor de sus manguitas y todo alrededor del saquito. Miren, este ya tiene todo alrededor y también en la otra manga. ¿Ya vieron? Pues a ver, ahora ya se los voy a presentar entero para que ustedes lo chequen. Pues miren cómo nos quedó el saquito. ¿Les gustó? Quedó bien bonito, ¿verdad? Pues si les gustó, háganlo, déjanlo conmigo, van a ver que les va a gustar mucho. Quiero mandar un saludo a todas mis amigas de Chile, que siempre muy amablemente ven mis videos, me mandan saludos, pero en especial a una amiga mía que se llama Pamela. Fíjense que yo estando en Guadalajara, llegó su hermano y a comprar unas de mis revistas, a ver mis tejidos, me dio muchísimo gusto porque en ese momento él me comunicó con ella. Y fue un momento muy bonito para mí haberla saludado personalmente y hacerlas amigas. Pamela, te mando un beso, un abrazo muy grande y sabes que cuentas conmigo para todo. También quiero saludar a la señora Marilena Martínez de Toluca, que hoy habló cosas muy bonitas de mí y bendijo mis manos. Pues si les gustó mi video, denle like, suscríbanse y recuerden, si quieren mayor información, búsquenme en mis redes sociales. Muchas gracias.